varios siglos, fabulosas riquezas fueron acumuladas entre los muros de Sodoma y Gomorra, alimentando con suntuosidad inconfesables pecados y vicios. Llegó el momento en que la fiebre del poder contagió a las belicosas tribus del desierto, cuyo jefe más peligroso era el rey de los elemitas. Aun cuando tu príncipe cuente con muchos oficiales leales para lanzar el ataque contra Sodoma, debe esperar el regreso de mi caballería. Dile a tu príncipe que estoy tan impaciente como él por ver derramarse la sangre de nuestros enemigos. Transmitiré el mensaje. Ten cuidado con las patrullas de Sodoma. Tamar, la enviada del príncipe, es capaz de hablar. No. Corramos rápido a prevenir al príncipe. No. Mientras Sodoma y Gomorra eran dominadas por la corrupción y la traición, en el desierto, el pacífico pueblo de los hebreos vagaba en busca de pastos para sus rebaños y de tierras fértiles para poder cultivar. Entre estos hebreos estaba la tribu de Abraham. La región no podía mantenerlos a todos juntos, puesto que su número era muy elevado. Y entonces Abraham le dijo a Lot: si tú te encaminas hacia la izquierda, yo iré a la derecha. Pero si tú prefieres la derecha, me dirigiré entonces hacia la izquierda. Lot eligió y con su gente se encaminó dirigiéndose hacia el este, hasta el valle del Jordán. Ve, ve con Lot, que te lleve él. Si es tu voluntad que mi pueblo se pierda en este camino, ayúdame a ocultar mi fatiga y danos fuerzas en los días venideros para superar la debilidad de nuestra carne y el ardor que nos quema la garganta. Ayúdanos a vencer el miedo que atenaza nuestros corazones. Y la marcha continuaba cada vez más penosa. La sed, el hambre, el cansancio dominaban al pueblo de Lot, y con la desconfianza echó raíces la semilla de la discordia. Lot dice que solamente los enfermos pueden beber. No estás enfermo, Isaac. Tú no te encuentras bien. Fíjate en los demás. Vamos, deja que el agua corra por tus manos, por tu cara, que bañe tus labios y te llene la boca. No, no, te lo suplico. Y cuando Lot monte en cólera le dices: pero Lot, amigo mío, estoy enfermo, ¿no lo ves? Tengo derecho a beber. Toma. No, vamos. No, no me tientes. Te bebe. No, no, te lo suplico. ¡Basta, Isaac! ¡Basta! Te lo suplico. Déjame beber. Lot, déjame beber. El agua es para los enfermos. Bueno, tú así bueno. Lo has dicho. Lot, te lo suplico. Vosotros, déjame vale. Beber. Vamos. ¿Por qué se encuentra en ese estado? ¿Quién lo ha empujado a hacer eso? La culpa es solamente de Lot. ¡Volvamos atrás! ¿Te has vuelto loco? Cuando solo nos faltan unos pocos días. Quizás solo unas horas para alcanzar nuestra meta. Tú nos llevas a la ruina y a la destrucción. ¡Ya hemos padecido bastante! No es nuestra costumbre resolver estas situaciones por la violencia. ¡Da la orden de volver atrás! El Consejo ha decidido que sea Lot nuestro jefe, Melchir. Y por ese motivo tú has de obedecerle. ¡Yo exijo el bastón de mando! ¡Quiero ser el jefe! Nuestro Melchir está impaciente por entrar en acción. Vendrá conmigo. Así sabremos cuánto camino nos queda por recorrer aún. Vamos.
¡Agua! ¡Agua! ¡Vamos a beber, Lot! Quietos. Puede haber peligro. Hasta aquí. Vamos en busca de agua. Se ha agotado en este oasis, después de la sequía hace ya 3 años. Sois hebreos, ¿verdad? Sí. Hace semanas que nuestras patrullas anunciaron vuestra llegada y dijeron que todos os dejáis crecer la barba. Pero tú vas afeitado. ¿Por qué? Nos afeitamos la barba cuando estamos de luto. ¿De veras? ¿Y quién se te ha muerto? ¿La favorita, tal vez? Mi mujer. ¿Tu mujer? Ya encontrarás otra para ocupar su puesto, ¿no crees? ¿A qué distancia está el agua? Muchos de los míos se mueren de sed. En ese caso, no solo necesitáis agua, sino también sal. ¿Sal? ¿Pero si la sal da sed? Es un secreto tan antiguo como mi ciudad. Escucha, cuando un hombre está agotado por el cansancio y por los rayos del sol, necesita tomar sal. Levaba conmigo, pero desgraciadamente la he entregado toda para comprar esa esclava. Se la llevo a mi reina. Vale 4 veces su peso en sal. Desdichada. También yo soy desdichada. ¿No sientes compasión por mí? Soy esclava. Soy la esclava favorita de la reina. Poseer un ser humano es una injusticia. Un pecado. ¿Pecado? ¿Qué idea tan absurda? En el país donde vivo no existen los pecados. Todo lo que produce placer nos está permitido. ¿Y dónde está tu país? A pocas millas, no muy lejos. Allí, Sodoma y Gomorra. ¡Cuidado vosotros, los hermanos de Sodoma y Gomorra! Vuestros pecados sacrílegos os llevarán a la perdición. Compráis hombres y mujeres como si fueran mercancías y los tratáis luego como objetos de placer o como bestias de labor. Los obligáis a extraer la sal de las milagrosas entrañas de la tierra con el solo fin de engrandecer el poder de vuestras infames ciudades. Sí, vuestra riqueza se basa en la sal y se alimenta con la sangre de los esclavos que martirizáis. Escuchad mis palabras, pueblo de Sodoma. Es ese viejo loco de Alabías, como siempre. Oblígale a callarse. Yo avisaré al príncipe. También vosotros sois sus esclavos y seréis diezmados. Vuestro príncipe llegará incluso a exterminar a su propia hermana. Cállate, viejo loco. ¿Cómo osas insultar al hermano de la reina? ¿Acaso es digno de nuestro respeto? ¿Y tú eres digno de dirigirme la palabra? Vosotros os habéis apoderado de unos bienes que en esta región son más preciosos que el oro, la sal. Y sin escrúpulos os servís de ella para tener a todo el país en vuestras garras. Explotáis una riqueza común para procuraros joyas, perfumes y esclavos. Y todo eso para saciar los innobles deseos de vuestra reina y de su perverso hermano. Thank you.
Confío en que habré llegado a tiempo. No, todavía no ha llegado. Has hecho bien en prevenirme. Será recompensado. A partir de este momento no será necesario emplear otros métodos. Solo una derrota en el campo de batalla que la deshonre, y su muerte será considerada como un acto de patriotismo. Y quien mate a la reina será proclamado rey de Sodoma y Gomorra. Mi hermana se cree fuerte y decidida como un hombre, y por el contrario solo tiene el cerebro de un pajarito. Yo en su lugar conquistaría todo un imperio. Y ella solo piensa en conservar nuestras dos ciudades. ¡Entra! ¡No! ¡No! ¡Suéltame! Ahí está esa estúpida. ¡No me toques! ¡Tamar! ¡Tamar! No temas, estoy aquí. Yo te protegeré. No temas. ¡Asesino! ¡Maldito! ¡Asesino! ¡Asesino! ¡Silencio! ¿Qué ha dicho el príncipe de los elamitas? Que la llegada de los hebreos ha cambiado la situación y que por lo tanto es necesario esperar. ¡He ordenado silencio! Respira hondo, Arno. Respira, he dicho. Es ciego. ¿Ciego? ¡Qué idea tan maravillosa! Esto estimula la imaginación. Te lo advierto, Tamar, si hablas, tus hermanas morirán. Si las obligas a quedarse ahí, lo diré todo. Ponte delante de ellas. De todas mis esclavas, tú eras la favorita. ¿No eras feliz a mi lado? Es así como me lo agradeces. ¿Qué información has llevado al campo de los elamitas? ¿Desde cuándo los asesinos tienen derecho a juzgar? ¿Y desde cuándo los traidores se atreven a hacer preguntas? ¿Quién te ha enviado? Sea quien fuere, prefiero que conserve la vida. Lo lego en herencia a mi soberana y a Sodoma. La esclava. No. ¡No! Arno. No. Arno. No. Rápido, es mejor así. No. Ten compasión de mí, Arno. No. Ten compasión de mí, sufríe no. menos. El nombre Tamar. Te lo suplico, Arno. ¡Abrázame! Morirá sin hablar. Mata a sus hermanas. Habla. Dime el nombre del traidor que te mandó a los elamitas. Habla antes de que sea demasiado tarde. ¡Habla! Entre todas es la más delicada y hace honor a tu buen gusto. Gracias, mi reina. Indómita. Es la primera después de ti, Ildi, que no ha lanzado un grito. Me gusta el orgullo. Para ella sería mejor que no te gustara. A juzgar por el ejemplo de Tamar, en general, la vida de las favoritas de la reina es dolorosamente breve. Dime, Ildit, ¿has visto a esos hebreos? Es mucho más de lo que mi hermano ha hecho. Y sin embargo, desde hace semanas me pone en guardia en contra de ellos. ¿Quién sabe por qué?
Tú misma lo verás, es gente de la que no puedes fiarte. Son unos fanáticos dispuestos a todo con tal de propagar su fe. ¿Y tú? Dices que no son peligrosos. ¿Peligrosos? ¿Peligrosos para quién? Para nosotros. ¿No me has dicho que van desarmados? Los que he visto yo, sí. Me gustaría saber por qué les consideras una amenaza. Iremos a su encuentro. Quiero conocerles y hablarles. Yo vivo, querida hermana, solo para obedecer tus órdenes. Como siempre, no alcanza a ver más allá de la punta de su espada. Para él, esos hebreos no son más que un peligro. En cambio, para mí, creo que su presencia nos puede ser muy útil. Sobre todo si nos atacan los elamitas, por ejemplo. Y en tiempo de paz, creo que podríamos muy bien emplearlos como esclavos. Como esclavos, no. Su jefe, Lot, dice que poseer un ser humano es injusto y pecaminoso. Entonces, si no tienen esclavos, deben ser muy pobres. ¿Pobres? Sí, ciertamente. Pero yo creo que no se dan cuenta de ello. Si ese Lot prefiere no tener esclavos, solo le incumbe a él. Pero no siempre es posible evitar el convertirse en esclavo. Especialmente si te tientan los mil placeres de Sodoma y los refinamientos de Gomorra. Dime, ¿cuántas veces hemos oído decir en nuestros mercados: oh, los hebreos hacen honor a su palabra? De los hebreos podemos fiarnos. Sí. La verdad es que entre nosotros y el poderoso imperio imaginado por mi hermano están los hebreos, firmes en su nueva religión. Y entre los hebreos y el mundo solo está Sodoma. ¿Y tú, Ilith? ¿Tienes miedo? ¿Temes ser mi favorita? El Jordán. Aquí nuestra fe se enfrentará con las pruebas más amargas. No debemos entrar en esas ciudades, ni siquiera acercarnos. Sí. Da orden de que nadie cruce el río. Mis dos bellas y valientes hijas, nuestra peregrinación ha terminado. Diles que no beban demasiado. Gracias, Señor, por no habernos abandonado. Y ahora, te suplico me des una señal de tu buena voluntad. ¡Vamos! ¡Adelante! El viejo Alavías parece estar todavía con vida. Este horrendo lugar. ¿A qué se debe esta espantosa maldición? Muertos, moribundos, huesos calcinados, arrojados aquí bajo el cielo del Altísimo. No te muevas, no temas, cuidaremos de ti. Toma, bebe. Despacio. ¿Qué es esto tan horrible? Es el cementerio de los esclavos de Sodoma y Gomorra.
con la sangre de esos cuerpos. Se han cimentado los muros de esas dos malditas ciudades. Elegido. Ellos mismos lo dicen. ¿Pero elegido por qué? ¡Alto! Estabas en lo cierto, Hildy. Cuando un hombre se viste con harapos, confunde fácilmente la rusticidad con la virtud. Lo importante es no confundirlo con la debilidad. Bajad. Nácor, advierte a la gente de que nadie cruce el río. Nadie. Pero tú sí, Lot. Tú has de interceder en nuestro favor. Pero ten cuidado, Lot. No temas. Mi hijo y yo somos esclavos de la reina. Tenemos orden de llevarte a la otra orilla del río. Mis piernas son fuertes. Te lo ruego. Queremos hablar contigo. Está bien. ¿Vosotros no tenéis esclavos? No, somos siervos solo de nosotros mismos, siervos de Dios. Si mi hijo y yo huyéramos, podríamos refugiarnos a vuestro lado. Sí. Gracias. Reina de Sodoma. Lot, jefe de los hebreos. De todos los lugares que hubieses podido elegir, dime qué te ha impulsado a aventurarte por estos parajes. La tierra es fértil. ¿Para qué? ¿Para tu mesa o tu religión? Pues para ambas. Si esta tierra fuese tuya, tu pueblo y tú estaríais dispuestos a defenderla. Piénsalo, las tribus nómadas son belicosas. Nosotros no somos guerreros. Pero la defenderíamos si fuera nuestra. Puede ser vuestro, todo este valle. Por 100.000 talentos en grano al año. Veamos. ¿Por 10 años? ¿Te prevengo que la tierra es árida? Y estéril. No podemos pagar el precio que nos pides. 75.000 talentos al año. 50. De acuerdo. Digamos, por 7 años. Acepto. Mi hija tiene el placer de ofrecerte un regalo para sellar el acuerdo. Toma, para que seques tus pies. Yo también quiero darte algo a cambio. Te regalo esta esclava. ¿Hildit? No, no voy. Antes morir. Para eso me has educado. Para vivir entre pastores. En tiendas de pieles malolientes. Has sido educada para obedecer mis caprichos. Rehuso. Va en contra de nuestros principios la posesión de un ser humano. ¿Y concederle la libertad va también en contra de vuestros principios? Adiós. Y buena suerte. Thank you.
Adelán. Anda, vamos. Tendremos dificultades, Nácor. Gracias, madre. Padre. Toma. Las mujeres, sobre todo las casadas, son contrarias a la recién llegada. Es una antigua esclava de Sodoma. Pero desde el altar del tabernáculo, después de las oraciones, imploraré de todos que la acojan con hospitalidad. Gracias, Nácor. La hemos vestido como tú querías, Lot. Pero no hace nada más que protestar. Ya le he dicho que también ella acabará por acostumbrarse, como todas nosotras. Está bien. Como tú querías, Lot. Y ahora, ni te dignas mirarme. Me encontrarás muy elegante. Palpa la tela, comprueba qué suave es. ¿Crees que me está mejor que las ropas que llevaba cuando llegué aquí? Para lo que ha de servir, sí. ¿Y para qué ha de servirme? Los pájaros sin sus hermosas plumas no serían admirados por nadie. Parece un saco de grano. ¿No estás de acuerdo conmigo? No. Los vestidos solo deben servir para protegerse contra el sol, el aire y el frío. Ahora me lo explico todo. Vosotros, los hebreos, confundís los vestidos con las tiendas. Desde luego te está un poco ancho, pero así no te molestará para el trabajo. ¿Qué trabajo? El de toda mujer: cocinar, coser, espigar, recoger la cosecha. Y decías que la esclavitud está en contra de vuestros principios. En efecto. ¿Y pretendes que haga unos trabajos que ninguna esclava de mi rango ha hecho jamás en su vida? El trabajo es el precio de la libertad. Nos ofrece los medios para sobrevivir. Nos confiere el derecho de elegir dónde y cómo vivir. Nos ayuda a ser nosotros mismos. Si la libertad significa solo esfuerzo físico, manos callosas, vestidos rayados y sucios como estos, entonces es preferible ser esclava en Sodoma. Es preferible, sí, si se gusta de los perfumes y sedas como estas. Palpa, padre. Parece el ala de un ángel. Y fíjate en las sandalias. Mira qué belleza. Tan pronto estén secas, te las daré. ¿Cómo te atreves a presentarte así vestida? ¿Qué diría tu madre? ¿Y qué diría si viese a la mujer que llevaba estos vestidos en tu tienda? Todos sabemos por qué la has traído aquí. Y es comprensible en un hombre que ha perdido a su mujer. ¡Desvergonzada! Olvidas que tu padre es el jefe, querida. Y lo primero que se les enseña a los esclavos es que el jefe siempre tiene razón. Por deseo de tu hermana, esta tierra es nuestra. Ahora son libres. Devolvédnoslos. No. ¡Quietos! ¡Que cese la lucha! ¡Ismael! ¿Pretendes matar a un hombre indefenso? ¡Contesta! Ayúdale. Y tú, dile a la reina que atenderemos a su hermano hasta que pueda valerse por sí mismo. Hija mía, llévalo a nuestra tienda. Y dile también a tu reina que esos hombres son libres. Están bajo nuestra protección. Y ahora, fuera de nuestras tierras. Bien. Los sodomitas jamás te perdonarán esta afrenta.
¿Y por qué hemos de temer a los sodomitas? Nosotros somos los siervos del Señor. Su voluntad nos guía. Ellos deberían tener miedo de nosotros. Señor Dios eterno, nosotros pecadores invocamos tu bendición. Lot y los ancianos están implorando a Dios para que nos ayude en esta empresa. Sería mucho mejor que pidieran espadas y lanzas. ¿No han comprendido todavía que los sodomitas son sus enemigos? Crueles, implacables. Debes ser prudente con Astaroth. Presiento que su gentileza es falsa. No te fíes de él. Estoy con frecuencia en tu pensamiento, ¿verdad? No. ¿Ni por las noches? No, nunca. No figuro en tus sueños. Mi piel está todavía cálida, como el día que me lavaste la herida. ¿Te gusta aún mi perfume? Tus manos siguen temblando. Mi padre me ha ordenado que te cure. Y yo obedezco nada más. Pero de noche sueñas. La separación de las tiendas es muy delgada. Y yo te oigo. Hablas en sueños. Dices cosas maravillosas. ¿Qué digo? ¿De qué hablo? ¿Quieres que te lo repita? ¿De veras? ¿Por qué eres tan diferente? ¿Qué hay en ti? Tu pelo. El olor de tu piel. Pero yo no puedo. No quiero, no quiero sentir nada por ti. No sentir nada es morir y tú eres demasiado joven. Esa es la única verdad. ¿Recuerdas tu sueño de ayer noche? ¿No te ha dicho una sola palabra antes de irse? No. No te sorprenda. Se ha quedado solo para divertirse. ¿Te acuerdas el aspecto de Ildith cuando llegó aquí? Esas son las mujeres a las que está acostumbrado. Resistirá a la presión. ¿Para cuándo estará lista? Si todos trabajaran como nuestro Ever, para la siembra de la primavera. Una bonita sorpresa para la reina de Sodoma, ver estas tierras quemadas y áridas convertidas en verdes pastos. Será la tierra de promisión para los esclavos de Sodoma. Esta raíz se encuentra en todas las colinas de los alrededores de Sodoma. Cuando se corta, así, sale una savia que nosotras usamos para teñir las uñas. Así. ¿Lo ves?
Cuanto más cantidad se usa, tanto más se oscurecen. Hasta ¿Se que... puede saber qué es lo que estáis haciendo? Tiene las uñas como las de un animal y la enseño a cuidárselas. Ah, ¿es verdad? Súa. Se pone el sol. Abreva el ganado. ¿Lo ves? Mi padre no quiere que me embellezca. ¿Por qué no mandas a Malek que cuide del ganado? ¿Quieres que además del suyo haga también tu trabajo? Vamos, no pierdas tiempo. Mis hijas son bellas tal como las ha hecho la naturaleza y no necesitan sofisticarse para serlo más. Puede que la naturalidad sea lo más bello. Puede también constituir una atracción poseer un cuerpo bello, sano, bronceado y perfumado por el campo. Pero en Sodoma nadie lo ha considerado así. ¿De verdad? También un piso de tierra tiene sus ventajas. Si hubiese sido de mármol, tu peine se hubiese roto. Qué extraño. Déjame ver la otra mano. Ven, acércate a la luz para que pueda ver mejor. Tú no tienes manos de campesino. ¿Por qué no? Tienes las manos de un hombre importante. La línea de tu vida es larga y limpia. La mía, por el contrario, es muy corta. Quiere decir que moriré joven. ¿Y crees sinceramente en esas cosas? ¿Por qué? ¿Tú no? Para nosotros solo Dios conoce el futuro. Nuestra fe en Él es tal que puede mover montañas. Pronto, esa fe nos permitirá cambiar la faz de estas tierras. Cuando veas nuestra obra alzarse hacia el cielo, también tú creerás en el Señor. Después de este bonito discurso, ¿todavía tienes intención de dormir fuera? No, en la tienda de Ismael. Sí, desde luego lo había olvidado. Aquí dentro hace calor, se está cómodo, demasiado confortable. Y tú tienes la obligación de dar un buen ejemplo a los hombres de tu tribu. Aun cuando desearas quedarte aquí, no te atreverías, ¿no es así? Buenas noches. Eres más esclavo de tus principios que cualquier esclavo de Sodoma. Era una hora de marcha. ¿Por qué no quieres actuar sin pérdida de tiempo? Paciencia. ¡Una hora de marcha! Sé que tu hermana tiene nuevos aliados. ¿Aliados? Gentes que viven en tiendas de pieles y que no están armados. ¿Ah, sí? En ese caso debe ser falso que hayan arrojado de su silla al hermano de la reina. Fue una excepción. Es gente de paz. Tal vez, pero quiero medir con mis propios ojos la fuerza de esa gente de paz. Cada cosa debe ser hecha en el momento oportuno. Lo mismo que la caza con el leopardo. Según cómo tire de la correa, sabes cuándo el animal está dispuesto a saltar sobre su presa. Y ese momento no ha llegado aún. Me someto a tu decisión. Ya está bien. Orfa, ¿has visto a mi hermano? No, mi reina. Digamos en conclusión que continuamos en estado de alerta y hemos ganado a los elamitas para nuestra causa. El día del ataque avanzaremos en forma masiva contra los soldados de la reina. Hermoso ver los seguros que se sienten mis oficiales para permitirse el lujo de perder el tiempo dedicándose al pasatiempo preferido de mi padre. ¿Juegan aquí?
delante de sus restos mortales y le rinden a ella nuestros antepasados un honor que, por cierto, no podían esperar. ¡Fuera de aquí! No jugábamos a nada. ¿No? Tanto mejor en ese caso. ¿Has descubierto tú o tus oficiales lo que construyen los hebreos en aquella polvorienta cantera? Ah, sí. Cuando entraste estaba diciendo que, en mi opinión, aquellos grandes bloques de granito no tienen ningún misterio. Sirven para construir un templo que quieren dedicar a su dios. Es mejor asegurarse. Toma, es su primera petición de sal. Que firmen comprometiéndose a pagar cada grano que les demos. Tal vez nuestra ingenua Ildit pueda ayudarte. Pregúntale qué están construyendo. ¿Quieres que vaya a su campo? Será un placer. Ah, ya. La hija de Lot. Te confieso que a veces envidio la independencia que podéis tener los hombres. ¿Solo envidias eso? Y muchas cosas. Como tú, y solo tú, conoces muy bien. Querido hermano, haz lo que te he dicho. A tus órdenes, querida hermana. De modo que los sodomitas creen que construimos un templo al Señor, ¿verdad? No al Señor. Creen que es un templo pagano a un extraño dios. Venid, amigas. Hay regalos para todas. Perfumes, joyas, sedas y oro. Todo para vosotras. Aprended a vestir. Venid. Venid. Os hemos traído collares para ser más bellas. Y tantas otras cosas que os serán útiles. Blandos colchones y mantas de lana, copas de metal, ánforas y vasos para que vuestras casas sean más hermosas que las demás. Sua, te saludo. ¿No estás contenta de volver a verme? ¿Y tú, Ildit? Ese famoso Lot se ocupa de ti, ¿no? Aunque creas lo contrario, sí. Bien. ¿Qué construyen los hebreos en el valle? Ni quiero ni intento saberlo. Al contrario, tu deber es saberlo. ¿Por qué? Explícate. No te hagas la tonta. Si estás aquí es precisamente para tenernos informados, para seducir a Lot según nuestros planes, convertirlo. Lo mismo que Malik convierte a las hebreas en nuestras costumbres. Dile a tu hermana que no sé nada. Y que si supiera algo, me lo guardaría para mí. Vamos, vamos, hermosa mía. Sabes muy bien que mi hermana no admite que se la desobedezca. Eso no me importa. Me ha regalado y ya no soy de su propiedad. Soy libre. Puedo hacer lo que quiera. Ya no soy esclava. Te deseo disfrutes de esa libertad. ¡Sua! La gacela que busca se ha escondido entre las cañas, allí. Gracias. Tu fidelidad a Lot me conmueve. ¿Por qué te escondes? ¿Estás arrepentida de lo que me dijiste o acaso estás enojada conmigo por haberme marchado sin decirte nada? ¿No quieres decirme dónde estás? Bien. El juego es más excitante. Descubriré tus huellas entre las cañas. ¿Habrás dejado huellas? Sí, lo has hecho a propósito. Lo apostaría. Por el placer de que te siga y te encuentre.
Para un cazador como yo es fácil seguir a una gacela por un cañaveral. Lo sabes muy bien. Y daré contigo. Puedes estar segura de ello. ¿Por qué te interesa tanto, Melchir? ¿De qué ha de servirte? ¿Querías que te encontrara? No. Confiésalo. No. Tú me amas. Confiésalo. No, no. La sal es un bien común. Y de todos. Como el agua, como el aire. En nombre del Consejo nos representará Nacor. Nos representará a todos. No somos esclavos. Y ahora, fuera de aquí. ¡Fuera! ¡Lot! 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 Sua está con Astaroth. Yo no sabía, perdóname. Allí, en el cañaveral. Suéltame. Suéltame. ¿Por qué no cedes? ¿Quieres ceder a la violencia? Largo de aquí. Déjame con tu hija o te mato. Adelante, mátame. Pero cuidado, no volverás vivo a Sodoma. ¡No! ¿Quieres que le perdone la vida? Sí. Una vez me salvaste la vida, ahora yo salvo la tuya. Así estamos en paz. Si nos encontramos de nuevo, ve con cuidado. No tendré piedad de ti. Ni aunque me la pidieras. Toca a mi hija solo con un dedo. Una sola vez. Y Dios sea conmigo, porque te mataré. Lot, mira. ¿Quiénes son? Nómadas. Elamitas. Comprenderás que para vosotros es mejor marcharos ahora. Prepararemos nuestras defensas y lucharemos. Regresamos de la inspección, Lot. Ah, bien, Sara. ¿Los centinelas están en sus puestos? Apostados en las alturas, a distancia de voz. Bien. Pero desde hace días no se ve a nadie. Quería pedirte una cosa. Déjanos solos, Malek. Tenemos intención de casarnos. ¿Casaros? Oh, enseguida no, desde luego. De aquí a 6 meses, si tú lo apruebas. Ismael, cuando un hombre y una mujer se quieren, no deben esperar demasiado a casarse. Estoy obligado a esperar. El reparto de la cosecha servirá para montar mi tienda. Tú decidirás. Yo te bendigo. Ahora ve y dale un beso. ¿No hubieses debido seguirme hasta aquí? No. ¿No sabes acaso que es mi tienda y que estamos en pleno día? Precisamente por eso. Esas mujeres de allí junto al río, dentro de poco lo sabrá todo el campamento. ¿Y qué puede importar? Tienes una rara opinión de mí. ¿Por qué? Estás confusa, Ildi. Lot, el jefe de la tribu, tiene, como es natural, sus obligaciones. Pero es también un hombre de carne y hueso. Soy un hombre como todos los demás. Y mi corazón late como el de un joven. No quería entrar en esta tienda, pero mis piernas me han traído aquí. Lot. Ildi,
No importa que la noticia corra por el campamento. He de rechazar aquello que los demás disfrutan por derecho propio, como el pan y la sal. Sí, es cierto, porque el pueblo te cree un hombre noble y puro. ¿Puro? Dirás más bien tonto, ingenuo, viejo, aburrido. No, no quería decir eso. Dime, Ildib, ¿qué tiene que ver mi honestidad con el hecho de estar contigo en mi tienda? Oh, te lo suplico, Lot, te lo suplico. ¿Acaso crees que, porque soy honesto, tú no estás hecha para mí? ¿Piensas eso? Contesta. ¿Quizá por el mundo de donde procedes? No tienes la menor idea de la vida que llevaba en Sodoma. Pero ahora se acabó. Ahora todo es distinto. Fíjate en tus manos. Rugosas, agrietadas. Estas no son las manos de la esclava que me regalaron. Son las manos de una mujer que se ha rehabilitado. No, Lot, no te fíes, no lo creas posible. Son las manos de una mujer muy distinta. Las de la mujer que quiero para mí. Está bien. Tú lo quieres. He sido educada a ceder ante todas las voluntades. Puedo ofrecerte placeres con los que jamás has podido soñar. Ildit. En Sodoma preparaba baños aromáticos. Perdóname, por favor, que no esté perfumada. Qué lástima que me hayas obligado a desprenderme de mi hermoso vestido. Me gustaría ser muy bella para ti. Pero no importa, tus gustos son sencillos. Quizás ni siquiera supieras apreciarme. Ildit, no es el placer lo que deseo. Quiero tu amor y te daré el mío. No, el amor no. Quiero que te cases conmigo. El amor no. No soy una mujer para amar. Tú no tienes por qué amarme. ¿Por qué no? No sé por qué, pero no debes hacerlo. Te quiero como esposa. No puede ser. No por lo que he hecho, sino por lo que podría hacer algún día. No tengo la menor fe en ese dios vuestro, desconocido. La tendrás. Jamás seré feliz con estos raídos vestidos. Te acostumbrarás. Tal vez. Pero puede ser que algo en mí no resista y sienta el deseo de regresar a Sodoma. He tomado en consideración los riesgos. ¿Por qué me molestas? Lo que tengas que decirme, ¿no podías decírselo a los centinelas? ¿El que hace un favor no tiene derecho a un premio? ¿No lo reconoces? Es él quien te dijo dónde estaba la hija de Lot. Y estoy dispuesto a hacer otros favores también. Pero quizá no te interese la ayuda de un hebreo que desea fervientemente ser ciudadano de Sodoma. Los favores de ayer serán compensados. ¿Los de mañana? Todavía no. Te aseguro que eres bienvenido entre nosotros. ¡Abrid! Melchir nos ha traicionado. ¿Qué más tienes que decirme? A los sodomitas nada, pero sí condenar a los hebreos traidores. Dios no os lo perdonará jamás. Palabras vanas, como vuestra religión. Os creería locos si no hubiese visto vuestro embalse en la colina. ¡Auxilio, padre! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡No! ¡No! ¡No los debéis! ¡No son esclavos! ¡No son esclavos! Has sido astuta de verdad. Has colocado una trampa y has caído tú misma en ella. Te vanagloriabas de haber vendido a los hebreos un pedazo de desierto. Y ahora, con sus canales, las tierras que les has dado producirán tanto que te pagarán en 2 años. El primer golpe ha sido a su favor. Mi graciosa hermana. Melchir me ha proporcionado otra información, y muy valiosa, por cierto. Dice que Lot tiene intención de casarse con Ildi. ¿Te parece poco importante? Va a demostrarse que también el jefe de este pueblo tan virtuoso se deja seducir. Y este es un punto a mi favor. Habla. Ha llegado a palacio el jefe de los hebreos, Lot. Espera con un grupo de consejeros. Solicita hablar contigo. Dile a Lot que hablaré con él, pero a solas. Esto es magnífico. Se entrega voluntariamente en nuestras manos. Un golpe bien asestado y será como cortarles la cabeza a todos los hebreos. ¿Y quedarnos sin aliados? Tu afán por servir a Sodoma me conmueve. Guarda ese arma y espera fuera.
¿Por qué has de tratarme siempre como si fuera un chiquillo? Vete, quiero hablar con Lot a solas. Mi hermano sufre crisis agudas de amor propio. No debes hacerle caso. ¿Has venido a rescatar a Melchí? No me interesan los traidores. Pero dime, por el contrario, ¿dónde están los esclavos que ayer se llevaron por la fuerza? Con calma. Se discute mejor, Lot. ¿Dónde están? Los reclamo. Tus deseos son también los nuestros. ¿Por qué mientras tanto no te sientas? No perdamos el tiempo, reina. No he venido para llenarme de vino y hundirme entre tus almohadones. Yo soy el jefe del pueblo hebreo. Y he venido aquí a discutir un problema grave con el jefe de los sodomitas. Dejadnos. ¿Quieres que te hable no como mujer, sino como reina de Sodoma? Será así si lo quieres, pero sé tú también entonces el jefe de los hebreos y no el profeta personal de un dios imaginario. Hablemos después de quitarnos las máscaras. ¿Quieres ver a los esclavos que hemos recuperado? Ve. ¿A dónde irá ahora con expresión tan sombría? Que se vaya donde quiera, de nada ha de servirle. Ya el gran justiciero ha hecho su aparición y ninguno de esos malditos podrá salvarse. Llegamos a unas tierras libres, tan libres como nosotros. Si ese no es el caso, entonces no somos los dueños de las tierras que nos has vendido y debemos marcharnos. ¿Quién te ha dicho eso? ¿Hildy, tal vez? Nadie me lo ha dicho. Pero un día a orillas del río me preguntaste si estaría dispuesto a luchar por aquellas tierras. Y llegué a la conclusión de que nuestra presencia allí se correspondía con tus planes. Pero tal vez estaba en un error. Un momento. Me gusta ser generosa. Manda quitar las cadenas a los esclavos capturados y ordena que sean devueltos a los hebreos. Sí, mi reina. ¿Y en cuanto al derecho de asilo? Puesto que insistes en que sea comprendido en los derechos que os he cedido, conformes. Antes te has negado a beber conmigo, pero ahora debes brindar por el pacto concertado entre dos buenos enemigos. Porque somos enemigos, ¿verdad? Nuestros pueblos, no. Pero nuestras ideas, sí. ¿Crees que carecen de espíritu combativo? ¿Has notado algún signo de debilidad? Estoy mucho más decidido que nunca. Entusiasmado. Me someto a tus órdenes. Pero si hemos de actuar, ha de ser ahora. ¿No me has preguntado todavía el precio? Imagino que será muy alto. Durante años nosotros los nómadas hemos pagado elevados tributos por la sal que necesitamos. Ha llegado nuestro turno. Quiero la mitad de la sal que Sodoma extrae de las minas. De acuerdo. El leopardo tira de la correa. Cuando lo suelte, ocúpate de la presa que está dentro de los muros. ¿Mi hermana? Será la mejor ocasión. Espero hace tiempo que se inicie la caza. Soy muy feliz de que seas la esposa de mi padre. Gracias, Sua. Quiero ofrecerte en primer lugar el pan y la sal de la vida. Que seáis felices.
Maleb. Enhorabuena, Lot. Gracias, Ismael. La próxima boda será la tuya con Maleb. Muchas felicidades. Gracias. Que Dios te conceda larga vida. Gracias, Ed. Una larga felicidad. Oh, mi peine. ¿Lo recuerdas? Lo he usado como un engaño para conquistarte. No lo pierdas nunca. Estaba prevista, pero hemos dado palabra de defender estas tierras, nuestras tierras, y estamos dispuestos a las armas y cada uno a su puesto. Calma, serenidad, Lord lo ha dicho. Preparémonos para la defensa. Calma, calma. Han de cruzar el desfiladero para llegar hasta aquí. El enemigo está todavía lejos. Tengamos fe, serenaos, amigos. Tranquilos, todo. Todo sucede según los planes de Lot. Lo dicen nuestros centinelas. Calma, serenidad. Lo que vale, amigos, es la fe. Me disgusta que esto suceda en el día de la boda. No llores. Vamos. ¿Qué dirán las otras mujeres? Volverá. Sua, tú y tu hermana ayudad a Ildit. Sí, padre. Ildit, mis hijas te obedecerán como a una madre. Entrar rápidamente en acción. Los elamitas se encuentran ya a poca distancia. Lucharéis bajo el mando de Lot. Atacad. Con tu permiso, quisiera elegir a los hombres y a los oficiales más fieles y retenerlos aquí en la ciudad para proteger a nuestra reina. Como quieras. Elígelos. ¡Dejadlas entrar!
hombres que había elegido para quedarse en la ciudad son aquellos que van allí. Ya que son nuestros guerreros más fieles, se les ha concedido este honor. En ese caso debes confiarme el honor de mandarlos. Cumplirás con tu deber donde yo diga. Aquí. Si estás a mi lado, me sentiré más tranquila. ¡Atacad el campamento de los hebreos! ¡Muerte a los hebreos! ¡Seguidme! Los hebreos no han defendido ni su campamento. Los hebreos no están. Han desaparecido, huido. Ya daremos con ellos. Escúchalo, en Sodoma, incluso la caballería tiene fama de ser desleal. No confíes demasiado en su ayuda. La tengo en reserva. Si Dios nos ayuda, ni siquiera entrará en acción. ¡Lo! Los elamitas han destruido nuestro campamento. Las tiendas, los graneros, lo han incendiado todo. Todos los hombres están ya en sus puestos. ¡Vamos, Lo! Pero ¿y si desgraciadamente los elamitas no aceptan la batalla allí donde queramos nosotros? Algunos de los nuestros actuarán de cebo. Da la señal de que avancen. ¡Adelante! ¡Seguidme!
aliados de tu príncipe han caído en la trampa, capitán. Pero la llave de la trampa está allá arriba. Y solo hay que darle una vuelta para cambiar la suerte de la batalla. Ocúpate de aquella cisterna. Yo me ocuparé de la otra. ¡Al ataque! Tiempo a destruir el embalse. No, no, Lord, no. No. El embalse es nuestra única esperanza para el futuro. ¿Crees acaso que no lo sé? ¿Qué otra cosa puedo hacer? He dado mi palabra. Ordena a los hombres que luchen hasta oír la señal del cuerno, también los sodomitas, y que luego se retiren a ambos lados del desfiladero. Evers, vamos al muro. ¡El camino está libre! ¡Adelante! Defiende el otro lado del muro. Yo permaneceré aquí. ¡Seguidme! ¡Apoyad a los hebreos! ¡Yo asumo el mando! ¡Replegaos! ¡Replegaos! ¡Se retiran hacia el embalse! ¡Perseguidlos! ¡Ever! Destruye el muro del embalse. No nos queda otra esperanza. De este modo la batalla será nuestra. ¡Pero no! ¡Corre! ¡El embalse! ¡Rápido! ¡Adelante! ¡Vosotros arriba! ¡Subid allí! ¡Ligero! Advierte a los hombres que estén atentos a la señal. ¡Espera! ¡Tratan de huir! ¡Desmontad! ¡Atacad por el lado opuesto!
¡Adelante la infantería, de frente! ¿No es así como has llamado a los hebreos? Mi querido defensor, que no ha tenido la posibilidad de demostrar su valentía. ¡Traed agua y vendajes para los heridos! Entre Sodoma y el mundo, solo quedan los hebreos.
¡Silencio! ¡Habla la reina! ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Escuchad! Hebreos y sodomitas, valientes guerreros, ofrecemos la hospitalidad de nuestra casa a Lot el vencedor y a todo su pueblo. Ahí dentro tenéis víveres, bebidas y todo cuanto puedan desear los guerreros. La caridad de los sodomitas. Podemos conquistar Sodoma de un solo golpe. Confíanos el mando y transformaremos esta ciudad en un montón de ruinas. No. He tomado una decisión. No podemos elegir. Sí, reina. ¿Aceptamos tu ofrecimiento de hospitalidad? Solo hasta que nuestro campamento haya sido reconstruido. ¡Adelante! Lord, voy a curar a los heridos. Dame una señal de que he obrado bien ante ti, de que mi decisión ha sido justa. Indícame, te lo suplico, lo que he de hacer aún para servirte. Necesitamos agua. Mira en esa casa. Yo buscaré por aquí. Vale. Todo nuestro trabajo en vano. Barrido por el agua que había de ser nuestra salvación. Pero el agua sigue aquí. Sembraremos de nuevo. ¡Lot! El agua. Esta tierra está maldita. No lo comprendo. Tiene que haber alguna razón. Hay una colina entera. La violencia de la inundación ha arrancado la cubierta de piedra. Aquí no crecerá nada. No veremos una sola espiga. Y precisamente sobre nuestras tierras. Ni el agua podrá ya fertilizarlas. Está envenenada. Es mejor que volvamos allí de donde hemos venido. No, no. Insisto en aceptar la invitación de la reina. Viviremos en Sodoma, dentro de sus muros, pero separados de los demás. ¿Vivir en Sodoma? No, Lot, no. Esta es la señal del Señor. Quiere que yo conduzca a mi pueblo lejos de los campos. Nos dedicaremos al comercio. Ganaremos a Sodoma con nuestra honestidad. Nuestros pesos y medidas serán exactos. Los mercaderes que no compraban en Sodoma nos comprarán a nosotros. Pagaremos nuestras tierras en un año. ¿Y qué venderemos? Sal. Y así fue como los hebreos se fueron a vivir entre los muros de Sodoma y Gomorra, abandonando la sencilla vida de campesinos y pastores para convertirse en mercaderes de sal. ¿Para pagar la tierra, Ismael, o para ti personalmente? No, para libertar a los esclavos. ¡Silencio! ¡Calma, os lo ruego! Lot se sienta a la mesa. Volved mañana, escuchará vuestras quejas y hará justicia. Recuerdo que Lot no dejaba el trabajo para sentarse a la mesa. Comía mientras seguía trabajando y decía que el pan bañado en sudor es el más sabroso de los manjares. Y decía que la sal había de ser de todos, como el agua.
Ahora la vendemos a peso de oro. Fijaos, los beneficios de un solo día de trabajo. Pero van destinados a pagar las tierras a la reina. Es verdad, y vendemos más porque nuestros precios son honestos. Díselo a los esclavos, a los que para conseguir nuestros precios honestos explotamos mucho más. Lot ha ganado la guerra. Os ha traído a vosotros la riqueza y a nosotros la justicia. Sin embargo, nosotros los sodomitas somos más generosos que vosotros los hebreos. Nosotros admiramos a Lot. Vosotros lo admiráis, nosotros lo amamos. Y precisamente por eso recordamos que es un siervo del Señor. Y que los siervos no han de olvidar jamás a sus señores. Tu cólera es exagerada, Ismael. ¿Qué otra cosa puedo hacer? ¡Habla con Lot, Ismael! ¡Dile que tiene que ayudarnos! Si al menos me explicaras lo que piensas conseguir con esa violenta acción... ¿No entiendes acaso, Lot? No podemos continuar así. ¡Hemos de liberarlos! Es decir, luchar contra los sodomitas. Ni se darán cuenta. Parecerá organizado todo por los esclavos. ¿Qué dices? Y si llegan a huir, tenemos la palabra de la reina. En casa de los hebreos se goza del derecho de asilo. ¿Pretendes robar lo que es propiedad de la reina al amparo de su palabra? ¿Propiedad? ¿Seres humanos de carne y hueso los consideras una propiedad? ¿Cómo has cambiado? Soy un hombre de paz, Ismael. Y respeto las costumbres de mis vecinos. Hemos aceptado su hospitalidad. Nos hemos repartido el pan. Lo que ellos han pagado no podemos robarlo. En caso contrario, perderíamos toda justificación para seguir aquí. La justificación para seguir aquí es libertar a los esclavos. Estamos en Sodoma para enseñarles a llevar una vida honesta. Mientras los esclavos mueren. Ildi, tú lo sabes. Tú sabes lo que significa ser esclavo. Díselo. ¿A mí me lo preguntas? ¿Qué sé yo del trabajo en las minas? Nunca he estado allí. Solo puedo decir que la libertad de los esclavos no vale perder la paz que disfrutamos. Ismael, es una orden. No debes hacer nada sin mi consentimiento. Entonces, ¿qué hacemos aquí? ¿Por qué no quieres comprender? Conquistamos la confianza de los sodomitas y llegará el día en que podremos obtener legalmente todo lo que deseemos. Legalmente. Y tú quieres destruir esa posibilidad con un acto injusto y desleal. Queríamos transformarlos y son ellos los que nos han cambiado. Mira en tu derredor, Lot. Tus ropajes, esos manjares, esta casa y... Es más hermosa que las demás porque ha sido adquirida por el consejo. Lot ahora es el jefe de un pueblo rico. Y Sua, que se pinta la cara y nunca está en casa. Y mi Manet, que rehúye mirarme. ¿Es verdad lo que dice? Sua pasa el tiempo como todas las demás jóvenes de su edad. En cuanto a Manet, si tú te preocupases de ella como te preocupas de los esclavos, créeme, no pondrías en duda su pureza. Deja de hablar de pureza. ¿Qué sabes tú de eso? Si tienes algún motivo para acusar a mi esposa o a mí, puedes dirigirte al consejo. El consejo. Perdónale. Está irritado conmigo, no contigo. No llega a comprender que ahora estemos... solamente a un paso de la victoria y sin tener que recurrir a la fuerza. Dinos, ¿no te ha escuchado? Sí, desde luego. Es lo que mejor sabe hacer. Pero es incapaz de emprender una acción. En cierta ocasión dijo la reina que entre Sodoma y el resto del mundo solo estaban los hebreos. ¿Lo crees tú también así? Sí, lo creo. Entre todos los hebreos, ¿quién crees tú que es el más importante? Entre todos, Abraham. Pero si tú convirtieras Sodoma, ¿quién sería entonces el más grande? Lot. Y me sentiría tan orgullosa. ¿Orgullosa? Si algún día lo consigo, será por la voluntad del Señor. Yo solo soy su humilde instrumento. ¿Su instrumento? No. Tú obras como lo hacen los hombres y por eso estoy orgullosa de ti. Lo veo. No quieres comprenderme. No quieres creer aún... Que las grandes obras que has hecho no son obra tuya, sino solamente de ese gran e invisible Señor. No. Hay momentos en los cuales tú sabes muy bien cuál es la verdad. Dime, ¿tu antigua esclava te ha molestado? ¿Te ha aburrido? No. Pero te compadezco. Si algún día tuvieras que hacer frente de nuevo a los peligros de la vida, sin fe, te perderías. Deja que me pierda. Yo nunca creeré en aquello que no veo.
y sé que nunca más tendré que hacer frente a peligros o privaciones como antaño. Pero no será necesario mientras esté cerca de ti. No te basta saber que creo en ti. Tu hermana Male. Puedo creer. ¿Por qué te hace sufrir? ¿Es por eso? Male, ves, demasiado joven, demasiado bella y pura para ser sometida como yo. Joven, sí. E incluso, tal vez, sea más bella que tú. Mientes. Si de verdad la hubieses amado a ella también, ¿qué necesidad tenías de decírmelo? Yo no miento. Pero sí he logrado ponerte celosa. ¿Lo ves cómo estás celosa de Malef? Con Malef no debes. No, no debes. ¿Por qué no? ¿Qué hay de malo en ello? Es mi hermana. Así tendréis algo íntimo en común. Y comprenderás a tu padre que considera a Sodoma tan solo como una hermosa ciudad. ¿Qué tiene que ver mi padre? Él es perfecto. ¿He dicho acaso lo contrario? No se ha casado con una de nuestras mujeres. No ha conducido a su tribu a esta ciudad. ¿En qué difieres de él? Y también Malef. Y yo. ¿No crees que tengo algo de tu padre? Capitán, vamos, entra ya. ¿Prefieres al capitán? Es apuesto. ¿No es verdad? Dime, ¿te gustaría besarle? ¿Deliciosa? Contéstame. ¿Cómo voy a respetar a un perro faldero que continuamente menea la cola? Se va y quiere traicionarme. Pero la reina está al corriente de todo. Mi muerte está cercana. ¿Lloras? ¿Por ti o por mí? Por Malef.
te prometo que serás feliz esta noche, Dulcesuga. Sodomitas antiguos y nuevos. Rindo homenaje a la fidelidad de los hebreos que hoy una vez más se ha confirmado con el último pago del acuerdo. Os invito a beber a la salud de su jefe, Lot. ¡Viva! Vencedor contra los elamitas y sabio en la justicia. Por todo cuanto ha hecho, le nombro consejero personal mío y primer dignatario de Sodoma. Eterna gratitud, majestad. Que la paz y la buena voluntad reinen por mucho tiempo entre nuestros dos pueblos bajo el sabio gobierno de nuestra soberana. ¿Cuántos guardias? Silencio. Guardianes. ¿Cuántos están de servicio? Solamente dos. Los esclavos están preparados. Come on.
¿Me devolverías la autoridad que me corresponde? Merece mejor premio el que primero presta el servicio y luego pide. Cuando tu mujer estaba aquí en la corte, también bailaba como ellas, Lot. ¡Los esclavos han huido! ¡A las casas de los hebreos! ¡Por aquí, venid! ¡Vamos, dentro, deprisa! ¡Cerremos la puerta! ¡Déjame entrar! ¡Escóndete! ¡Nos matarán! ¡Auxilio! ¡Dejadme entrar! ¡No, no! ¡Fuera! Escuchad todos. Algunos esclavos liberados han realizado un golpe de mano para ayudar a escapar a sus amigos. Sin embargo, gracias a la lealtad de nuestros fieles hebreos, los evadidos y sus cómplices han sido capturados. ¡Traedlos aquí! ¡Atando! ¡Romeos! ¡Atrás tú! ¡Silencio! ¡Traed el aceite y encended los fuegos! ¡No! Como jefe del pueblo hebreo, apelo al derecho de asilo. Pero si tu mismo pueblo se lo ha negado. ¡Les han cerrado la puerta en la cara! ¡Nos han dejado matar! ¡Silencio! Este al menos es un hebreo. Si ha infringido la ley, exijo el derecho de castigarle. Como quieras. Encarceladle hasta que lo juzgue Lot. ¡No! ¡No! ¡Quiero que esté con ellos! ¡Quiero estar a su lado! ¡Soltadme! ¡Soltadme, he dicho! En cuanto a los demás, os invito al espectáculo de su castigo. ¡Sálvanos, Lot! Ni yo, ni mi pueblo, presenciaremos tal infamia. ¿Por qué no preguntas a tu pueblo si está de acuerdo? No oigo ninguna protesta. Es evidente que consideran que el castigo es justo. Llevároslo. ¡No lo permitáis, hebreos! ¡Sois más numerosos! ¡Detenedlos! ¡Salvad a los esclavos! ¡Salvadlos! Vamos, decídete, Lot. ¡Sálvalos! ¡Lot! ¡Ayúdanos! ¡Lot, ayúdanos! Abre los ojos, Lot. ¿Cómo pretendes que defiendan a los esclavos cuando saben que tú mismo no eres capaz de defender el honor de tu familia? ¿De tu mujer? Sí, de tu mujer. Tu mujer que era una de los nuestros y que lo será de nuevo. Y ella lo sabe. Pero tiene miedo de decírtelo. No le hagas caso, Lot. Está celoso de tu poder aquí en la corte. Solo trata de provocarte. He tenido en mis manos a Shua. Shua, una vez juraste matar a quien la sedujera.
Lo haré. Entonces mátame. Lleva la culpa escrita en la cara. Y también la otra. Malevo. Flor de virtud. Véngala también a ella. Esperad. Con armas iguales será más divertido. No, no, no. No comprendes que tratan de provocarte. Señor, le he castigado. En su nombre nos has traído a través del desierto. Nos has arrastrado entre el cielo y la arena hasta Sodoma. Para satisfacer tu orgullo. Y tu vanidad. Pero él cree que ha sido Dios quien sostenía su espada. Y el que le ha conferido el derecho a matar a un hombre vencido. Estaba en su derecho. Lot es el primer dignatario de Sodoma. Él es la ley. Y los elamitas,
Había vencido a sus soldados y a pesar de ello mandó destruir el embalse para aniquilarlos y matarlos a todos. En nombre del derecho de su Dios, se ha abandonado sin freno a la voluptuosidad de la sangre. Eres un verdadero sodomita. Sé bienvenido. No. No. Mira la cara de tus hebreos, Lot. ¡Obsérvalos! El placer más sublime es el de matar. Y el placer de ver matar. Y no se indignan al ver correr la sangre. Has convertido tu pueblo elegido en sodomitas. Yo he matado. ¿Y qué dice de eso la justicia hebraica? No caigas en la trampa, Lot. Ten cuidado. ¿Cuál sería tu sentencia por este delito? Habla, juez Lot. Estamos esperando. Yo condenaría al culpable a cadena perpetua. No, no te dejes llevar a engaño, Lot. Defiéndete, resiste. Mira a tu pueblo. Ellos están contigo. De una sola palabra. Defiéndete, Lot. Si me amas, defiéndete. ¿No lo comprendes acaso? Estabas en tu derecho al matar. Estabas en tu derecho. Si es cierto que me amas, no debes dudar. Defiéndete. No los comprende. No los conoce. Lot. 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 ¿Qué ha sucedido? ¿Por qué estás aquí? ¿Qué te han hecho, Lot? Ayúdame. ¿Cómo he podido equivocarme? He hecho tanto daño cuando solo quería el bien. He expuesto a mi pueblo a tentaciones que nadie es capaz de resistir. Y eso lo he hecho con tu nombre en los labios, pero con el orgullo en el corazón. Y ahora es demasiado tarde. Sí, sí, la reina tiene razón. Somos impíos. Deja que nos destruyamos los unos a los otros. Y ya que no somos dignos de la salvación, bárrenos de la faz de la tierra. Pero es verdad, señor, que ya no hay nada de ti dentro de nosotros. Escúchame. Si resta aún algo de nuestro pueblo, digno de ti, señor, líbranos de la muerte y de la condenación. Escúchame.
Háblame, Dios mío. Dime si somos aún dignos de la salvación. Si tenemos derecho a la vida. Traemos un mensaje para ti, Lot. La cólera del Señor caerá sobre esta ciudad y sobre todos aquellos que han corrompido al pueblo elegido. Porque los pecados de Sodoma y Gomorra son tantos que arrastran a la muerte a todas las criaturas de Dios. Aléjate de aquí, Lot. Debes conducir a tu pueblo a la salvación. Al anochecer de hoy, la venganza del Señor aniquilará en Sodoma y Gomorra todo vestigio de vida. Gracias al Altísimo, que nos juzga dignos de la salvación y nos convierte en sus instrumentos. Pero destruirá a todos los sodomitas, a todos, culpables e inocentes. Los inocentes, en el momento oportuno, hubiesen podido rebelarse contra el pecado, y no lo hicieron. Pero el Señor es justo. Si hay 50 hombres buenos, decidme, ¿no aplicará entonces su clemencia? Sí, Dios perdonará si hay 50 justos entre los sodomitas. ¿Y si son 40? El Señor no destruirá tantos justos conjuntamente con los impíos. ¿Y si son 30, 20, 10? Si logro encontrar 10 hombres justos entre los sodomitas antes de la puesta de sol de hoy, ¿no perdonará también a los demás? El Señor perdonará si encuentras 10 justos. Pero si no son 10, su venganza se abatirá de una forma tremenda sobre las dos ciudades. Y recuérdalo, si alguno de los que parten de aquí mira hacia atrás, significará que siente nostalgia por la impía vida de Sodoma, y Dios lo castigará. Que nadie mire hacia atrás, nadie. Gracias, Señor, por tu misericordia. Renuncies al poder, Lot. Tú siempre serás nuestro jefe. Da las órdenes. Milagro. Somos libres. Mirad. Han caído mis cadenas. Somos libres. También, Lot, fijaos en sus ojos. En su rostro. Él ha visto el milagro. Basta ya de palabras. Queremos de nuevo a nuestro jefe. Lot, no debes abandonarnos. He pecado. Con orgullo pretendía castigarme a mí mismo. Pero el Señor me ha castigado en el momento oportuno. Nácor, abandonaremos esta ciudad. ¿Cómo? ¿No nos quedamos aquí? No. ¿No quieres vencer a los sodomitas? ¡Detente! En nombre de la reina. Déjame pasar. ¿Has perdido el juicio? Tengo órdenes concretas. ¡Te matará, Lot! En nombre del Señor. Basta. Detened la rueda. ¡Tened la rueda! Están muertos. Por hoy el espectáculo ha terminado.
O tal vez empieza ahora. Amigos, hebreos, estas ciudades han sido maldecidas. Hemos de abandonarlas antes de que el sol se ponga. Capitán, detén a ese hombre. No. Que suba al estrado. Que hable. Nos divertirá. Vuestras dos ciudades serán barridas de la tierra. Reducidas a polvo. Hebreos, escuchadme. La culpa es mía. Os he traído aquí para mezclaros con un pueblo impío y corrupto. Pero el Señor en su bondad nos ofrece la salvación. Adelante. Seguidme. Alejémonos de este pueblo monstruoso. Te digo que es un milagro. Lo sé. Debemos seguirle. Mirad el sol. Está ya muy bajo. Y cada instante que pase lo estará más. Hemos de apresurarnos. Mándalo quemar vivo. Está loco. Ha perdido el juicio. ¿Qué mal quieres que haga? Y vosotros, ciudadanos de Sodoma, de Gomorra, si hay 10 entre vosotros dispuestos a seguirme, solamente 10, entonces el Señor misericordioso perdonará vuestra ciudad y vuestras vidas. 10 de entre vosotros que crean aún en la vida, no en la muerte. Solo 10 que tengan fe, que vengan con nosotros. Lot el justo, el ángel de la venganza. Y ahora incluso habla en nombre de Dios. Lo importante es que está libre. Un hombre como él siempre tiene sus planes. Los hebreos le seguirán, no te quepa la menor duda. Tú, vente conmigo antes de que sea tarde. Yo me quedo. ¿No ves que estoy bien aquí? Hoy el Señor os ofrece la última posibilidad de redimiros. ¡Renunciad a vuestros perversos placeres! ¡Seguidme! ¿Yo? Tú venciste a los elamitas. Me has liberado de mi hermano y quieres marcharte. Abandona Sodoma mucho más rico que cuando llegaste. Vete, pues. Vete. Y si 10 de mis súbditos quieren seguirte, pueden hacerlo. Vente con nosotros. Piensa en tu pueblo. Ponte al frente de ellos. Lo que tú llamas pecado, para mí es virtud. Y la implacable muerte que odias tanto, yo la adoro. Y ahora déjame en paz. Tú, Lot, puedes irte con tu impotente Dios. Nubes y rayos. ¿Esto es lo que llamas un milagro para atemorizar a tu pueblo? No es el miedo lo que les impulsa a abandonar Sodoma. Es solamente la fe. Fe en aquel que se manifiesta en forma de rayo o nube y con la voz del trueno. Fíjate bien en el sol. No lo volverás a ver. Seguidme. Venid, el Señor está con nosotros. Hebreos, tened fe. Venid todos. Es el tórrido viento del desierto. Será una tormenta muy hermosa. Seguidme. Lot, ¿es verdad que Sodoma será destruida? Lo que me ha sido dicho, yo te lo digo. Será un espectáculo al que no puedo renunciar. Venid. Seguid a los ancianos. Adiós, Lot. Adiós. Nuestro pueblo espera. Debemos reunirnos con ellos. Malep. Malep.
Tienes mucho que perdonarme. Lo sé y haré todo cuanto pueda para ello. Pero ahora te lo ruego. Ve con tu hermana. Sí, es cierto. Sí, voy. Voy porque he rogado al Señor que te haga llorar también a ti. Como yo he llorado. Quiero verte arrastrarte por los suelos con desesperación. Y hasta que llegue ese momento, no te abandonaré nunca, padre. El Señor ha roto mis cadenas. Me ha liberado. Él solo vencerá a Sodoma y Gomorra. Vamos. Te ha liberado para demostrarte y para demostrar a todos que Lot es el más fuerte. Lot es el más valiente. Ven. Escuchad, escuchad. Lo que me ha sido dicho, yo ahora os lo repito. Una vez hayamos abandonado la ciudad, si alguno se vuelve para mirar, aun cuando solo sea por un instante, al volverse demostrará que su corazón ansía los vicios y los placeres de Sodoma, y Dios lo castigará. Recordadlo, que nadie mire hacia atrás. ¡Nadie! Transmitidlo a los demás. Que nadie mire hacia atrás. Nadie mire hacia atrás. Nadie mire hacia atrás. ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Las puertas! ¡Cerrad las puertas! ¡Atrás! ¡Ayudadme! ¡Ayudadme! Sois hombres libres ahora. Uníos a los demás. Ha abierto una fuerza invisible. El Señor no nos abandona. Es la mano del Señor. El Altísimo ha abierto las puertas. ¿Un milagro? No. Ha sido el viento. El viento que sopla del desierto. No miréis hacia atrás. Que ninguno se vuelva. Caminad. Tormenta de verano. No tenéis por qué temer. ¡Ay!
¿Dónde vas? ¿Dónde quieres ocultarte? Labios el nombre de Lot. Todo lo que de bueno han hecho los hebreos es mérito suyo. Ese Dios invisible no existe. ¡Ildin! ¡No mires atrás! ¡No! No llores. Ven con nosotros.